¿Tomando qué? ¿Tomando qué? Así es, amigos, el mediometro de Apaxingán está comiendo y guisando huilotas, y la verdad es que, pues siempre echándole la culpa a los demás, diciendo que el otro chico las casó, que él fue el que las les dio cuello, y pues, como siempre, él deslindándose de la responsabilidad. Y pues no sé si este tipo de prácticas esté permitida, pero supongo que no, esperemos que no tenga un problema, y si lo tiene, bien merecido, porque pues esos animalitos, pues qué le hacen, ¿verdad? En fin, señores, bienvenidos a un video más de El Asadero. Buenas tardes a todos ustedes, aquí andamos. Ahora preparamos unas huilotitas, miren. Unas huilotitas con salsita verde. Esa cosa ni sentimientos tiene. Pero desde ahorita les digo que yo no la... Para que no vayan a decir, ay, qué pobrecitas huilotitas, que para qué las... Ay, Dios mío, no puede decir un nada porque ya de todo están allí molestando. Tú no les diste cuello, pero bien que te las vas a comer, medio menso de Apaxingán. La verdad es que... avientas la piedra y escondes la mano, echándole la culpa a los demás y escondiéndote, pues, de algo que la verdad, sinceramente, en lo personal, muy en lo personal, pues no se me hace muy del agrado. Pero como siempre, pues escondiéndote de todos tus errores, medio menso de Apaxingán. ¿Qué onda está, Balto? ¿Qué onda está? Ay, Dios mío. Estas guilotitas las porque estaban vivas, pero no las el rifle. Mira nomás qué sabroso. Esto. Y nos trajeron este también, leche de vaca, pero leche orgánica. Leche orgánica. Mira nomás. ¿Sabes qué? Mira la pechuguita. Mira, muy, muy buenas, ¿eh, Pancho? Muy tiernitas. A ver. Ok. No voy a echar muchas, como si fuera. Una vergüenza para la naturaleza. Ok. Me voy a echar unas tortillitas ahorita. A ver. ¿Pero con qué nos sirvimos? ¿Con qué se sirvió usted? No, ok. ¿Nomás la vaciamos? Y apenas para que vea una de esas de jarroncito, ¿eh? Porque si le va a hacer, se va a tirar. Esta es la leche, ya con atípera. Por ir ahí le cuéralo. Pero me gustaba la nata a mí. Me gusta todavía. Pero ya tengo mucho tiempo que no tomamos leche orgánica, como es esta. A mí la leche del sello rojo y leche del sello azul y queso, a mí no me sirve para nada esa leche. No sirve para nada, que nunca me he tomado un solo vaso. Ya no, antes sí, pero... cólicos y que esto y que el otro y puro pedo. Y esta sí es orgánica. Esta sí es de vaca. Hace dos, tres horas las ordeñamos, mira. Tenían mucha leche y ya no tienen nada, ya se acabó. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y las milotitas esas que estamos aquí cocinando son de las bilotitas que llegaban aquí. Pero yo no las... Que claro, yo no fui. Porque, ay, Dios mío. La que está acá atrás, mira. Ese primo que está aquí atrás, mira, la mato. ¿Cuántas? Como seis. ¿Seis nomás? Nomás seis. Yo miro un montón ahí. ¿No quieres, muchas? ¿No quieres decir que va una hacienda? Es que si digo, la gente se va a enojar. Es lo que les digo, aventando la piedra y escondiendo la mano. Y es que nunca me voy a cansar de decirlo, porque realmente la Chepa es así. Pero más disfruta exponiendo a la gente, pues, que lo rodea, exponiendo a la gente que está con él. En este caso, pues, echándole la culpa al chico, pues, que le dio cuello a las huilotas y que él hizo, pues, todo el trabajo sucio. Y no me extraña tanto que la Chepina lo haya mandado, ya que el medio menso de Apaxingán, pues, se encarga de mandar a hacer los trabajos sucios, porque él, pues, no quiere ensuciarse sus finas manos de muñeca. Tú no te agüites de que... Yo le estoy diciendo y le estoy asegurando que yo no la...
La verdad, yo no la... El pobre está animalito, ¿vale? ¿Qué te hicieron? No, pero está bien sabrosa las pelotitas. Y ahorita mi cuñada ahorita, yo pienso que va a hacer una tortilla a mano. Eso se avientan las tortillitas ahorita que... ¡Ay! ¡No, ni merga! Mira las de los... Mira, tiernitas, mira. Parecen como si fuera, pues no sé, una carne muy suavecita. No, yo así antes cometía muchos pecados, ¿vale? Ya no. Me iba abajo de la barranca en mi casa. ¿No te acuerdas tú de los pájaros que se llamaban mirlas? Sí. Oh, las mirlas, sí, como no. Mero. Mero. Con la resortera era abajo el... Pobrecitas mirlas. Come ahí sus bolitas que comían y llegaba el Josecillo. No. Esta está muy buena. Y la lechita la vamos a meter al refri porque al ratito nos vamos a echar un panecito o algo, pero con pura leche orgánica. Ya nada de sello rojo ni esas cosas porque eso sí hace mal. Mejor hacer orgánico. Ya nos dimos cuenta que le gusta todo lo orgánico, así como él y su página han sido orgánicos, porque recuerden que pues él llegó a los miles y miles y millones de suscriptores en su página de Facebook gracias a que todo era orgánico y la leche pues le encanta orgánica. Vamos a esperar que vengan las tortillitas, pero yo mientras me voy a acabar una de estas porque sí está buena. Y quedó la salsa mero sabrosa, no está ni tan picosa. ¿Mm? Esa ya está. ¿Esa le apago ya o la dejo ahí todavía? Sí, ya. ¿Sí se quema la leche o no? Sí. ¿Tampoco sí? Hasta el agua se les quema a la gente a veces. Estás bien pendejo. Dice la canción, hasta el agua se le quema, hija de tu... Hay muchas mujeres que conozco por ahí que se les quema el agua, la verdad. Porque ya se la pasan en puro TikTok, en puro Facebook y puro subiendo videos enseñando pues la... Bueno, y si las mujeres se la pasan viendo TikToks, se la pasan viendo videos, se la pasan subiendo fotos y enseñando, ¿a ti qué te importa, Chepa? ¿Qué traes contra las mujeres? ¿Por qué siempre les tiras? ¿Por qué siempre ese odio y esa tiradera hacia las mujeres? ¿Será acaso que quieres ser tú la única mujer en el planeta? Yo creo que es eso. El agua ahí para hacerle el... Es que si digo, luego van a sacar pues TikTok. Pero bueno, esto es lo que hace la tía Cari, ahí va. La tía Cari pone un agua a hervir ahí y le quiere hacer un biberón al niño y se le quema el agua por estar aquí en TikTok haciendo sus TikTok, sus batallas y todo eso. Bien pendejo. Puras batallas para puro ganar, mira. ¿Ah, tía Cari? Le mandamos un abrazo, nosotros vamos a seguir aquí este... Pues esperando ya las huilotitas que salgan ahí para que todos echen un taquito, una huilotita. Y ya al ratito que bájele lo lleno, pues echamos una lechita con un panecito, algo bien a gusto y a dormir bien tranquilos. Le mandamos un abrazo. Y coste que yo no me huilotas, de una vez les digo, yo no fui. La neta, yo no fui. Perdónenme en esa, aunque sea esa. Porque, ay, Dios mío. Pues como ven amigos, como siempre lo he dicho, ustedes son los que tienen la última palabra, son los mejores críticos. Y pues como siempre la Chepina escondiéndose, exponiendo a los demás, hablando mal de las mujeres. Y la verdad es que es una persona tan desagradable que pues él piensa que está bien haciendo las cosas o pues que está bien la manera en la que se expresa de las mujeres. Que al final de cuentas sale viene valiendo tres cuartos, quién se le queme el agua, quién no. Y pues... sobre todo, dice mucha tontería. Pero bueno amigos, si les gustó el video no olviden regalarme un like, suscribirse al canal, compartir este video con sus amigos, se los agradecería mucho. Cuídense mucho y les mando un abrazote. Nos vemos en un video más de El Asadero.